Aquí estamos con don Jaime ahora, después de habernos comido esta maravillosa hamburguesa de cabrito. Jaime, producto choapino de la comuna de Canela, ¿no es cierto? Totalmente. Creo que lo habíamos hablado la vez anterior. Es un producto, en otras palabras, carne de cabrito. Ya. Que en este caso mi proveedor es Agrocanela. Pero es un producto netamente de la comuna de Canela. De Canela. Sí, los vamos a ir a visitar, a eso me ofreciste tú a mí. O sea, esa es la idea. Vamos a coordinar, vamos a coordinar para ir a conocerlo. Para que vayamos a conocer allá todo lo que... Sí. Cómo se maneja todo este tema, que para mí también es nuevo. O sea, claro, la verdad es que, por lo poco y nada que yo sé, toman los cabritos y se van a lo que es Illapel, al matadero, y ahí luego regresan y el producto comienzan a comercializarlo. Oye, ¿no explicaste que esta carne tenía algunas virtudes? Me hablaste de vitaminas B y todo. Explícanos de nuevo, por favor, porque es una proteína nueva para nosotros. Exactamente, es una proteína alta en agua, ya contiene la vitamina B, B12, B6, B5, y aparte de eso, dentro de lo que te decía yo, lo que es armar una hamburguesa, dentro de las proteínas está el colágeno, claro, que no es el colágeno que usan obviamente para estos productos de belleza, totalmente diferente, claro, que al hacer la molienda, esto es como una explosión, se abre. Perfecto. Y es más fácil poder unirla al producto. Perfecto, queda bien armadita. Exactamente. No hay que usar otros aditivos ahí, nada. O sea, sí se puede hacer industrialmente, ¿eh? Pero la idea, yo creo, es seguir la idea número uno, desde el principio... Y terminar el producto de la misma manera. Claro que sí. Producto sumamente natural. Correcto. Estamos hablando de una hamburguesa de carne de cabrito. Jaime, si yo quisiera armar mi hamburguesa de cabrito aquí en Los Vilos, ¿tú tienes este producto aquí para los vileños? Sí, efectivamente. Mira, es lo que decía. Este proyecto, en lo personal, partió hace un par de meses atrás haciendo investigaciones sobre los productos que hay en la zona. Perfecto. Y entre paréntesis quiero justamente llevar a lo mismo, me habían dicho o me comentaron que hay aquí un productor de quinoa. No he podido dar con el lugar. ¿En Quilimarí te dijeron o no? No me dieron físicamente el lugar. Pero retomando lo que es la carne, los encontré justamente a ellos y comencé a desarrollar el producto para llegar al producto final. Ya. Insisto en lo mismo, aquí hay... Solamente carne de cabrito, no tiene nada más. Ahora, también tú hiciste un plato hoy día de risotto de mote, que te quedó extraordinario. Cuando tú me hablas de la quinoa, ¿también se puede hacer un acompañamiento a la proteína con la quinoa? ¿También se pueden hacer esos guisos? Absolutamente, todos estos productos son amistosos, se pueden ir mezclando de una u otra manera. Si tú quieres hacer inclusive una... hamburguesa de carne de cabrito con quinoa, también se puede desarrollar. También. Sí, como te digo, todos los productos son amistosos y es cosa de ser un poquito, mira, absolutamente, y yo creo que de repente en la casa contamos con algunos ingredientes que son básicos para desarrollar una cocina entretenida, que es donde apunta mi negocio, ¿verdad? Justamente. Siempre una cocina entretenida, que lo podamos pasar bien. Bueno, aquí probamos varias cositas y la idea es esa, nada más que es a dónde apunto yo. Perfecto. Y que la gente vaya conociendo que están las otras alternativas. Ya. Ahora, el producto tú lo encuentras acá, lo estoy desarrollando puntualmente a las casas particulares, a los clientes del día a día, como un producto final ya moldeado y congelado. Ah, excelente, ya. O sea, el nuevo producto que estás ofreciendo... En cocina oscura, donde todos sabemos que te podemos ubicar. Exactamente. Eso es lo que nos importa a nosotros. Sí, esa es la idea, pero es como te digo, hacerlo más fácil, que la gente pueda optar como una hamburguesa típica de supermercado, cuando tú vas y la compras, exactamente lo mismo aquí, fácil de manipular y un buen producto final. Bien, oye, está muy rico tu risotto de mote para que los vecinos si preguntan. Bueno, esperamos tenerte... con una innovación pronta, otra innovación. Esa o nos veamos en Canela como estamos viendo, de que podamos ir a conocer a los productores de canelinos, ¿eh? Claro, exacto. Y ahora fíjate que también yo dejo las puertas abiertas de repente a algún cocinero o alguien que quiera innovar en algo, las puertas están abiertas en mi cocina. Aquí, o sea, podemos desarrollar lo que sea. Yo estoy súper abierto a todas las
a todas las propuestas que podamos hacer. Sí, yo creo que va bien de los productos locales. Correcto. Así como decías tú, en La Serena se están desarrollando nuevas ideas, sí, innovando. Sí. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Hay que innovar acá en Los Genios. Absolutamente. Vamos a repetir la oferta tuya porque justo pasó un helicóptero, parece, cuando estábamos hablando. Que tú ofreces tu cocina oscura para alguien que quiera venir a aprender o a probar cosas acá. Efectivamente. Excelente. Te pueden ubicar en el celular que tenemos, sí, instalado, Jaime. A compartir ideas y podamos desarrollar algo en conjunto. Excelente. La cocina hoy en día es sin frontera. Claro, así es. Se pueden hacer muchas cosas y creo que hay que tener las ganas. Así es. Nada más, pero hoy en día todo lo encuentras en las redes, pues, así que nadie, digamos, puede decir, oye, esta receta es mía. Yo creo que es conocimiento y compartirlo. ¿Sigue el helicóptero? No, ahora una moto. Una moto. Claro, el vecino anda vaciando. Viene a comprar hamburguesas. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ser. Ya, Jaime, muchísimas gracias. No, a ustedes, pues, encantado y espero vernos pronto. Sí, ¿eh? Por supuesto que sí. Absolutamente. Gracias, Jaime. Que estén muy bien. Gracias.